La solidaridad es uno de los rasgos esenciales de la peregrinación. Aprender a compartir lo que se tiene y se es acaba siendo uno de los grandes regalos del camino. Ser peregrino es vocación universal de toda persona, pues no en vano estamos de paso. Conviene pues no apegarse en exceso a lo que ahora tenemos y mañana dejaremos. Hay una senda única e irrepetible, personal e intransferible, salvajemente hermosa y abandonada, aún por descubrir. Es la senda interior, es el camino hacia tu corazón. En realidad, no son importantes los caminos. De hecho, no serían caminos si no hubiese caminantes que los desbrozaran con sus pies. Caminar es una metáfora de la vida misma, que es un camino desde un origen hasta una meta final y decisiva. Thank you.
camino te hace más fuerte y solidario. Si sufres, aprendes a comprender al que sufre y brota así una especie de compromiso solidario a favor de quien está en esa misma situación. El dolor nos hermana. No temas, en el sendero de la vida no caminas en soledad plena, aun cuando para avanzar dependas de ti. El camino de la vida está poblado de presencias amables que nos inspiran y ayudan a continuar, incluso en los momentos de mayor debilidad. Nunca vamos completamente solos por el camino de la vida. Antes, otros caminantes abrieron senderos para llegar a lugares insospechados. Se aventuraron y quizá incluso no llegaron a culminar su intento. Pero otros vinieron detrás, que se aprovecharon de esos iniciales pasos de descubrimiento. Es posible que tu huella quede grabada por unos instantes en el polvo del camino, hasta que otro peregrino pise sobre ella o el viento la disuelva. Pero con huella o sin huella, nadie te priva de la experiencia vivida al haber dado ese paso.